presidente. Estos huertos están funcionando perfectamente, están generando aptitudes para que puedan desarrollarse en la vida las personas, porque están produciendo sus alimentos en huertos pequeños que pueden crecer hasta donde ellos quieran. Se están produciendo de manera orgánica los alimentos, con una gran calidad. Comentarle que la gente lo está percibiendo bien. Saben que este programa puede engrandecerse hasta el nivel que quieran ellos producir. Bienvenidos todos y muchas gracias. Muchas gracias al titular de esta dependencia, la Secretaría de Desarrollo Humano y Salubridad. Porque quiero explicarles un poco de lo que, de la política social que trabajamos en el gobierno de Zitácuaro, y tiene que ver no solamente con lo que es entregar lámina, cemento, que eso lo hacemos y lo hacemos bastante bien, porque la cruzada que se ha dado por la vivienda ha sido muy grande, de baños, cuartos, lámina, cemento, gratis, y solamente un pedacito subsidiado, pero afortunadamente este gobierno pues jamás queda mal con la gente de decir que quien participa con una aportación luego no le entregan lo que le corresponde, pero eso es una parte del desarrollo social. La otra parte del desarrollo social tiene que ver con esta fortaleza y aptitudes y reconocimiento de las capacidades que tiene la gente, y para ello también construimos hornos de pan y hacemos huertos para que la gente se involucre, pueda tener sustentabilidad, pueda tener la capacidad de salir adelante, motivarla, y todo esto combinarlo en un importante esfuerzo para que, ¿por qué no?, Zitácuaro más adelante pueda ser la capital de los productos sustentables en todo el estado de Michoacán. Yo no alcanzo a visualizar que haya hoy proyectos o productos del campo que sean 100% sustentables o saludables. No sé si la palabra orgánico esté correcta, pero la palabra sustentabilidad sí. Es decir, que aquí no le metamos químicos ni fertilizantes, sino que se dé de manera natural y que la gente pueda tener también el sustento a través de un huerto. ¿Qué tan grande puede ser? Como ustedes quieran. Creo que ya lo dijo muy bien el arquitecto Jairo, nosotros ponemos la base y de aquí depende pues ya el mantenimiento de ustedes, y el que el proyecto se haga más grande pues también dependerá de ustedes, de este ánimo, de estas ganas de seguir creciendo, que nosotros trataremos de apoyar y de impulsar todos los grandes proyectos que permitan pues que los ciudadanos tengan esa motivación para poder salir adelante. Y nuestra política social también tiene que ver con lo educativo, también tiene que ver con la dignidad de tener mejores calles y mejores caminos. Ayer con el jefe de tenencia pues inauguramos un camino muy importante que abarca una escuela también y que conecta entre manzanas y comunidades, muy estratégico. Y hoy también pues somos testigos de una obra que hicimos aquí que ayuda a la telesecundaria y pues ayuda también a esta casa Mazot, ¿verdad? Porque pues antes era casi pura tierra. Sigue habiendo pues este pedacito de tierra, pero de alguna manera el camino principal ya se está interviniendo, es un camino largo hasta lo que es, me parece, la segunda o la tercera manzana que sale por allá a las tres cruces. También la parte de arriba también ya se intervino un pedazo y nos falta, digamos, el tramo de la mitad. Pero poco a poco vamos avanzando y trabajando por una comunidad muy importante como es Nicolás Romero. Quiero, antes de terminar mi intervención, pues decirles que este año se va a aperturar, se va a construir un segundo albergue, que pues esto vendrá a complementar los trabajos de lo bien que hace Mazot, por supuesto, que hay que seguir recomendando y difundiendo el gran trabajo, pero también el gobierno municipal tendrá un refugio y un albergue para personas, especialmente para mujeres maltratadas. Esto es un proyecto que el gobierno municipal estará por arrancar y esperemos esté lo más pronto posible para que tengamos dos dignos albergues, más el albergue que mi hermana está también acondicionando y mejorando y remodelando en el DIF. Es decir, tendremos tres grandes opciones para que todas las mujeres y las personas violentadas puedan llegar. Pues disfruten este huerto, que sea muy productivo, y ya nos invitarán pues un taquito de algo, no sé qué haya. Veo zanahoria, rábano, cilantro, chile manzano y también pues vaporrú,
pues orégano, romero es bastante bueno, la lavanda, albahaca, todo eso es bastante bueno. Pues muchas felicidades, parece que de los que he inaugurado es el más completo de todos. Los otros sí tienen, pero este veo pues bastante grande y un enorme compromiso. Muchas gracias y que sea para bien este huerto. Gracias.